Faltan solo 3 semanas y ese pescado será mío. Podré comerlo. Tengo mucha hambre. Ay, tengo demasiada hambre aquí debajo de mi puente. Hace mucho no pruebo algo de comer. Ay, tengo tantísima hambre, pero bueno, no pasa nada. Al menos tengo fuego. Puedo llamar a mi mamá, aunque no sé por qué ese teléfono no funciona. Dicen que necesita luz, pero yo no puedo conseguir luz debajo de este puente. Ay, no puede ser, pero bueno, no importa, Wilson. Tú y yo estaremos siempre juntos, Roquín. Wilson, el Roquini, te voy a decir. Eres mi mejor amigo y los dos somos igual de pobres y nadie nos quiere y estamos aquí bajo un puente. Desolados y sin amigos, sin comida y sin nada. Pero no pasa nada, ¿verdad, Arjin? Todo va a estar bien. Ojalá alguien apareciera y tuviera amigos que no fuera mentira. Una ardilla de peluche y una roca llamada Roquín. ¡No, señora! ¿Eh? ¡No! ¡No, señora Katana! ¡No entre por ahí! ¡Esto es un barrio peligroso! ¡No! ¡No ¿Eh? Ve el sitio! Pero ¡está sí. feo! ¿Barrio no, peligroso? ¡No! ¡Me da pereza siempre tener que dar toda la vuelta cada vez que voy a compras para ir a mi casa! ¿Y esa niña de ahí es? Mejor dar la vuelta que estar peligroso. ¿Qué te dice peligroso? Oye, pero... ¡Ay, señora! ¿Quién es esa niña? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Me está mirando? ¿Qué es eso? ¡Mira, se lo dije! ¡Es un pobretón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Fuchi! ¡Golpéalo en la ingle! ¿Cómo se golpea? ¡No, no me lo golpeé! ¿No ves que está viviendo en una casita de cartón? ¿De cartón? Es mi casa, oiga, no critiques mi puente. Por favor, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué tienes ese traje tan bonito y esa joya tan preciosa en la... en el cuello y... esa... uy, es una niña que tiene un montón de dinero y se ve desde aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le puedo dar? ¡Acércate a ella! Ay, perdón, perdón. Bueno. ¿Y qué están mirando aquí? ¿Están viendo mi desgracia? ¿O qué? ¡Váyanse! ¿No tienen cosas que hacer? No entiendo cómo puedes vivir con eso. Pues durmiendo, mira. Acá llego y me acuesto. Así. Y la verdad duermo bastante calentito. Este es el pescado que me voy a comer en 3 semanas porque estoy esperando que se pongan como pescado seco, ya que no tengo para cocinar bien el pescado. Y este es mi amigo Roquín. No, no se va a pudrir, se va a secar. Y mira, este de acá es mi amigo Roquín. Ven, entra. Tranquila. No, no entres ahí. ¿Cómo que no? Bueno. No, no, no entres ahí. ¡Ven! ¡Ven rápido! ¿Pero por qué antes no? ¡De que te coma! ¡La pobreza! ¡Aléjate de mí! ¡Yo no me la voy a comer! ¡Vámonos! ¡Ay, esperen! ¡Vámonos! Bueno, se fue por allá arriba. Adiós. Pero bueno, ¿por qué le dio tanto miedo a mi casa? Si la verdad es que no está tan fea. Solo le hace falta tal vez organización. Organizarte también un poco y esto, recogerlo y... ay, sí, vivo en la pobreza, chicos. Estoy muy triste. No puede ser, no quieren ser mi amigo porque soy pobre y todo el mundo me empieza a decir pobretón y que no les gusta y que la chica igual quería entrar, o sea, que no es tan mala. El oso ese no la dejó entrar, pero yo tampoco la dejaría entrar, así que entiendo el oso. No la dejaría entrar con alguien como yo, pero creo que voy a ir a pedirle perdón. Así es, voy a pedirle perdón. Entonces todo el mundo de aquí un like y suscríbase para que la niña rica me perdone. Ahora es descubrir dónde vive. Ya sé dónde vive. Ya sé dónde vive porque mira esta nave. Es una nave espacial. Es un Lamborghini. ¡Oh! Nunca había visto uno. Dejen un like por el Lamborghini y comenten un emoji de carro. ¡Oh! Este de acá que es otro. Es un Ferrari. Es un Ferrari. Está increíble. Si les gusta a todo el mundo, dejen un like y comenten también un emoji de carro. ¿Hola? Por acá se le cañó, señorita. No encuentro la moneda de oro. Debería de estar por aquí. Hola. Hola, oso. ¡Ay, el pobre! ¡Ay, corro! ¿Qué? ¿Cómo que el pobre? Oye, oso. ¡Ey! ¡Aléjate! ¡Esto es propiedad privada! ¡Madre mía! ¡Y este conchazo blanco está también increíble! ¡Oh! ¡Esas ruedas son de último modelo! ¿Cómo haces para tener uno de estos? ¿Cómo que un cochecito humilde? Yo podría vivir toda mi vida debajo de ese puente. Es más, creo que podría comprar el puente. Sí, capaz puedes comprar hasta la mitad de la ciudad con eso, pero... ¿qué? ¡Ay, está anticuado! ¿Anticuado? Por eso es que es el mío. Este es en el que yo ando. La señorita tiene uno mucho más moderno y más lujoso. ¡El Ferrari es de ella!
¡Madre santa! ¡Es un 911! Señora, dígame cómo se hizo tan rica. Quiero yo algún día ser, poder ser como usted. Dejar ese puente, tener una familia que esté orgullosa de mí, mamá. Pues, no sé, yo solamente nací aquí. ¿Qué? O sea, ¿naciste siendo tan rica? ¿Y tú por qué eres tan pobre? Bueno... Señorita, no se burle del niño. Es pobre porque... ¡No se burla! Porque nació así. Sí. Es pobre y ya. Nací pobre, pero... ¿Por qué a veces pasan esas cosas cuando se ve que no es mal chico? Bueno, no sé. ¿Cómo? No, 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 señorita, vaya para adentro. Usted no puede estar cerca de él. ¡Está juzgando porque sale todo un poco embarrado! Embarrado y... ¡Que se limpie! ¡Vete a limpiarte! ¡Hasta luego! Perdón, lo siento por incomodarlos, discúlpenme, me voy. ¡Ay, la fachada está increíble! Tiene fachada de... ¿Eso es diamante? Y eso que puedo ver allá es una máquina de juegos. Oye, tienes una máquina de juegos como en las películas. Ya se entró. ¡Ana, por favor! ¡Déjenme entrar! ¿Entrar? ¿Qué van a decir tus padres, señorita? ¿Quieren que yo entre? Por favor, no le voy a decir nada a mi papá. Y que pase y lo dejamos que se vaya, que coma algo y que se vaya. Sí, por favor, déjalo entrar, por favor, déjalo entrar. Bueno, voy a dejar entrar al auto, está bien. ¿Qué? ¡No, no me refería al carro! ¿Te referías al niño pobre y sucio y cochino y que huele a popó? Sí, pero podemos limpiarlo un poco, darle ropa nueva y que... Le podría prestar una ropa tuya. Ay, es que la que tengo es muy anticuada. Bueno, a ver, tú prepárate en la sala de juegos y yo me lo llevo para... Okay. Para jugarlo. Vale, abajo está el baño. Gracias. Qué horror. Por todo. Muchas gracias. Sígueme. Oye, ¿esto qué es? Esto es una piscina de oro. ¿Una piscina de oro? Sí, es oro en líquido. ¡Güey! ¡No te... No, la vas a ensuciar y me va a tocar limpiar a mí. Ay, me no puede siento ser. Millonario. ¡Sal de ahí! Perdón. Nunca había vente visto para acá que te voy a limpiar. Bueno, ya voy. Y hay dinero por todas partes. Y no lo vayas a agarrar, ¿eh? No lo agarro. Pero me podría ayudar un montón todo esto. Mira, hay comida que ni se la comen. Esa comida, ay, no puede ser. Esta casa está increíble. ¿Esto es una cocina? Esto de casa no, con razón no puedo cocinar mi pescado. Miren esa cocina tan grande. Uy, está increíble. Todo esto necesito para hacer un pescadillo. ¿Pescados vivos? ¿Tienen pescados vivos? Claro, para comérselos frescos. Ah, qué. No, es una pecera. Estos son mascotas. ¿Tienen pescados de mascota? Sí. Santa madre de Dios, los ricos son sorprendentes. ¿Y esto qué es? Esto es un piano. Tienen un piano en la casa. ¡Tienes un piano en la casa! ¡Se fue! ¡Tienes un piano en la casa, oso! ¡Es de ella! ¡Ella es la que lo usa! ¡Mira, la señorita está allá! ¡Está el piano! ¡Madre mía, se ve increíble! ¿Qué es esto? ¡Hay una pantalla plana! ¡Tienen una televisión! ¡Tienen una televisión en casa! ¡Yo para ver televisión tengo que ir a la venta de televisores! ¡Y miren una toda chiquitita que es gratis! Yo no sabía que podía tener una de estas así de grandes en casa. Dios mío, hasta creo que te cocina y todo. ¿No tienes una tele en tu casa? No tengo casa. Señorita, se vuelve a reír del pobre. ¡No lo haga! ¡Ya pensé que todo el mundo tenía televisor! ¡Sino cómo ven las noticias! Espera un segundo. ¿Y esto qué es? ¿Esto es una escalera? O sea... Sí, bajar al baño. ¿Tienes más de un piso? ¿Qué? ¿Esto es un baño? ¿Esto es un baño? ¡Esto es un palacio! ¡Yo podría vivir aquí toda mi vida! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está lado? ¿Y esto qué es? ¿Es agua? ¡Es agua! ¡Es agua! Y dile que tiene agua caliente, que no se vaya ¿qué? A con la fría, que capaz ella le resfría o algo. Sí, eso es verdad. Hay agua caliente por si te quieres duchar para que no te resfríes. Y que te quites toda esa mugre. ¡Tienen agua caliente! ¡Préstale una ropita tuya, sí! Ya, ya se la traigo. Agua caliente, chicos. Estoy viviendo el sueño. Me estoy bañando con agua caliente en la casa de una chica rica que me está tratando muy bien.
Me está tratando increíble, chicos. Ah, yo creí que los ricos eran más fastidiosos, como más... ¡Ay, no, soy rico y los pobres los odio! Y mira, tiene mucha ropa. Yo quiero verlo en tercer piso. Yo quiero ver qué hay en el piso de arriba, lo siento. Santa Madre de Dios. ¡Esto es un palo! ¿Qué es esto? ¡Tienes tres televisores! Y una caja que alumbra y que eso... ¡Oh! Esto parece de las películas, mira. Este eres un alienígena. ¡Que no! Es una cámara, porque hago streams. ¿Cámara? Y tengo también este computador que me sirve para jugar videojuegos y hacer un montón de cosas. ¿En serio, Cato? ¡Oh! Y también aquí tengo las consolas de última generación. También tengo aquí pues pinturas y cosas para pintar. Oye, pero... cuadros. Pero yo esta pintura la vi hace mucho tiempo en un museo. ¿Es la misma? ¿Sí? ¡Pues claro! ¡Utilizo la mejor pintura! ¡La compraste! ¿Sabes? ¡Una pintura que vale mucho dinero! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero cómo puedes vivir así? Y también tengo esta cosa que sirve para bailar. También tengo una máquina de arcade antigua. Perdón, antes no me parece ahorita, sí. Bueno, está bien, está muy bonita tu casa, pero creo que ya es hora de irme. Yo no cuadro en un lugar con un jacuzzi. ¿Sí? Un jacuzzi que hace burbujas aquí afuera. ¿Y esta casucha tan fea de acá al frente de quién es? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, más respeto! ¿Qué? ¿De quién es? ¡Es la mía! Ah, bueno, también tienes una casa mucho mejor que la mía. Está increíble también la casa del oso. ¡Oso! ¿Y si la compartimos? No, no, prefiero que te vayas y que te limpies la popó. No, no, sí podemos compartir esta casa. Mira todo el espacio que tienes. Y también tienes un piano, oso, pero más barato. Pues a mí me gustaría que me vinieras a visitar, la verdad que me agrada mucho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 niño. Tú te vas a tu casa. Te vas de inmediato. Sí, por favor, por favor. Pero no te vas a quedar en mi casa. ¿Qué es Gertie? Se va a quedar en la tuya. Oso quiere tener un amigo y yo quiero ser su amigo. Sí, en la tuya, en la mía no. No soporto el olor. Me voy a quedar en la casa. ¡Ven conmigo! Estaba buscando bronce y encontré oro. ¡Madre mía! ¡Me va a dejar vivir con ella un tiempo! ¡Estoy muy feliz! ¡Eres una chica muy buena! Oh. ¿Qué pasa? ¿Te apetece comer algo? Sí, tengo mucha hambre. Hace mucho no como. Todo lo que yo quiera. En serio, quiero probar esto de acá. No sé qué es. A ver, ¿dónde? Es una hamburguesa. ¡Está riquísimo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Es helado! ¡Ah! ¡Está muy rico! ¡No, no, 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 no! ¡Es fruto! ¡Y aparte! ¡Y más helado! ¡Es una hamburguesa! ¿Y esto qué es? ¡Es una escena de oro! ¡Oh, qué rico! ¡Hace mucho no comía así! ¡Oye! ¡Parece un huevo agujero negro! ¡Se le acaba el fondo! ¡Señorita, va a acabar con la reserva de comida! ¡Estoy muy lleno! ¡Estoy muy lleno! ¿Y si quieres te puedo dejar dormir en el sofá? ¿En el sofá? ¡Sí! ¿Pero qué tiene de especial ese tal sofá? Si yo donde duermo es el suelo y está muy cómodo. ¿Se puede poner más grande ese nuevo sofá acá? ¡Ay, sí, claro! Vamos a ver qué trae un sofá todo incómodo. ¿Qué es esto? Dios mío, esto está muy cómodo. Parecen plumas de ángel. Si quieres, lo puedo agrandar un poquito más. A ver. Ay, pero tengo uno mejor. Se quedó dormido, señorita. Seguro estaba muy cansado. Chica. Ahora es momento. Es momento de llevarlo a su casa. ¿Casa? No, no. ¿A su casa? No, mi primo quiere llegar a su casa. Es Este sofá es muy bonito. Chica, te prometo que voy a cuidarte toda la vida. Esto que has hecho por mí lo voy a agradecer siempre. Voy a dormir ya. Por cierto, te quiero mucho. ¡Qué bonito! Descansa, Por cierto, el oso ese es horrible. ¿Qué el oso es horrible. Ay, oye, oso, ¿te pasa algo? Eres muy bonito. Bueno, voy a descansar. Patémoslo en la ingle. ¡Que no!
Buenas noches. ¡Parte siguiente! ¡No se vaya!